Este verano, cuando los grandes estrenos llegaron a todos los cines, creamos algo que también fue vivido por miles de personas. Algo pequeño. En el verano, 3M lanzó en Costa Rica el M-Pro 150, el proyector más pequeño del mundo. El M-Pro 150 era un producto revolucionario que llegaba al país, pero también era desconocido, con bajo presupuesto para marketing y que por su pequeño tamaño podía generar dudas sobre la calidad de su imagen. Por esto necesitábamos lanzarlo ante un público masivo, pero que todos ellos vieran directamente al M-Pro 150 en acción y que tuvieran una gran experiencia con él. Pensando en esto, hicimos un cine en el cine. Un pequeño cine para dos. Y para volverlo más atractivo, en él proyectamos algo que se ve pocas veces en Costa Rica. Cine Nacional. Cortometrajes independientes creados por cineastas jóvenes. Un jaque. En más de 500 funciones, el público pudo ver al M-Pro 150 funcionando. Las personas comprobaron su calidad de imagen, peso y potencia, y sobre todo, vivieron una experiencia a nivel del cine, pero con un proyector que cabe en el bolsillo. ...2010... El M-Pro fue el pequeño que se enfrentó a los grandes.